Hoy vamos a ver esto. Zooms y paneos que se hacen automáticamente, simplemente, con OBS. ¡Vamos allá! Y es que no necesitamos diferentes cámaras si queremos hacer algo similar a un multiplano en nuestro streaming. Quizás en algún momento nos interese hacer un pequeño zoom a nuestro rostro, hacer slides o darle cierto dinamismo. Con los plugins que hoy vamos a ver, lo podréis conseguir solo con OBS. Vamos a comenzar descargando los dos plugins base. Os los voy a dejar en el enlace aquí abajo, descarga, y el primero es el Moog Transition. Para ello simplemente vamos al enlace, le damos a Download, escogemos la instalación del Windows Installer y descargamos el WinRAR. Le damos doble clic y ya estaría. El siguiente es el OBS Transition Matrix. Lo mismo, vamos al enlace que está abajo, le damos a Go to Download y escogemos la versión de Windows, en mi caso. Y el contenido del WinRAR, el Data y OBS Plugin, tendremos que descargarlo en la carpeta raíz de OBS Studio. En mi caso es d2.obs-studio. Bien, con estos dos plugins ya podemos empezar a trabajar. Vamos a comenzar creando un zoom a nuestro rostro. Para ello venimos a OBS y tendremos que duplicar esta escena. Vamos a darle botón derecho, duplicar. Le vamos a poner, por ejemplo, escena zoom. Y ahora lo que tendremos que hacer es agarrar la fuente de nuestra cámara y estirarlo hasta que se haga un zoom ahí donde nos interese. Por ejemplo, vamos a ponerlo por aquí. Yo creo que por aquí puede estar bastante bien. Vale, y ahora con la transición a corte vemos que se hace un zoom, pero se hace un zoom muy abrupto. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a venir a las transiciones y si hemos instalado correctamente el Move Transition, tendremos aquí agregar mover. Vamos a darle y por lo pronto lo vamos a dejar por defecto. Le damos a aceptar y volvemos a la transición anterior. Aquí vemos que al cambiar la escena ya se nos hace el zoom deseado. Vamos a duplicar esta misma escena, vamos a darle botón derecho, duplicar, y lo vamos a llamar, por ejemplo, escena slide izquierda. Agarramos la fuente de cámara y la movemos hacia un poco el centro, dirección izquierda. Vamos a probarla, si le damos a volver, vemos que tenemos el zoom y el slide hacia la izquierda, pero este slide es muy abrupto. Vamos a tener que bajarle un poquito la fuerza. Pero antes vamos a agregar una última escena, vamos a ir a la primera que hemos creado, en este caso se llama escena 1-2, le vamos a dar botón derecho, duplicar, y lo vamos a llamar escena cierre. Y vamos a venir ahora al segundo plugin que hemos instalado en herramientas Transition Override Matrix. Aquí tendremos según filas y según columnas las escenas que tenemos creadas. Y aquí abajo nos dice que las filas indican el origen y las columnas indican el destino. Por lo tanto, si queremos movernos de escena 1 a escena zoom, vamos a darle botón derecho, agregar, y vamos a colocar la que hemos creado que se llama mover. Pero en el siguiente caso, de escena zoom a escena slide izquierda, queremos que se mueva bastante más lento, así que vamos a ponerle 3000 milisegundos. Y de escena slide izquierda a escena cierre vamos a ponerle otros 3000 milisegundos, pero en el caso de escena cierre a la original, a escena 1, vamos a ponerle otra vez mover, pero 300 milisegundos. Y vamos a probar. Estamos en nuestra escena 1, cambiamos, tenemos zoom, cambiamos, tenemos este pequeño slide, cambiamos, tenemos este pequeño zoom out. Vale, hasta aquí ya tenemos construido un poco, ya entendemos un poco cómo funciona el tema de los slides y demás. ¿Qué ocurre si queremos agregar, por ejemplo, otra cámara distinta? Yo aquí tengo una pequeña webcam. Vamos a duplicar la escena original, vamos a darle botón derecho, duplicar, le vamos a llamar escena webcam. Aquí estamos, se ve de aquella manera. Si ahora hacemos las transiciones, veréis que hace una cosa muy extraña, queda poco orgánico. Si queremos, por ejemplo, que esto genere también un slide, tendremos que darle la referencia de la escena anterior. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos moviendo es cámara, así que vamos a darle botón derecho, copiar, y venimos a la escena webcam y le damos botón derecho, pegar referencia. La colocamos debajo, que no se vea, y esto ya indicará la referencia a la escena anterior desde donde tiene que partir y donde tiene que terminar. Lo siguiente que vamos a hacer es venir a agregar mover, lo vamos a llamar mover webcam, y aquí en la configuración vamos a decirle que en este caso no queremos zoom, queremos que vaya desde la derecha, y en este caso también queremos que los elementos que desaparecen desaparezcan desde la derecha. Le vamos a aceptar y vamos a probar. Venimos desde escena cierre y aquí estamos. Y por último tendremos que darle a herramientas Transition Override Matrix y le decimos que de escena cierre a escena webcam, que sería aquí, haga mover cámara, pero con un delay de 2000 milisegundos. Por ejemplo, 2 segundos completos. Vale, muy bien. Ya tenemos todo configurado para poder darle en nuestros atajos de teclado o en nuestro Stream Deck. Pero, ¿y si lo queremos hacer automático? Aquí es donde entra en juego el siguiente plugin. Como todos los plugins vistos hasta ahora, van a estar aquí abajo en un enlace en descarga y tendremos que venir a Go to Download,
guardamos el WinRAR y nos aparecerá lo siguiente, una carpeta que tendremos que darle doble clic, seleccionaremos nuestro sistema operativo, en mi caso es Windows, y tendremos un ejecutable. Simplemente botón derecho lo instalamos en la misma ruta donde está OBS y ya está. Si no os funciona, podéis hacerlo manualmente agregando Data y OBS plugins, como hemos visto con el plugin anterior, a la carpeta raíz de OBS. Y con el plugin instalado tendremos que venir a OBS, venimos a Herramientas, Advanced Scene Switcher. Una vez abierto Advanced Scene Switcher nos saldrá esto, tendremos que darle a Start y vendremos a Secuencia. Y vamos a crear nuestro automatismo. Vamos a decirle que cuando la escena 1-2 esté inactiva, cambie a la escena Zoom después de 2 segundos inactiva, usando la transición Mover. Vamos a agregar otro, que sea de la escena Zoom a la escena Slide Izquierdo, después de otros 2 segundos, utiliza la transición Mover, y así con todos. Tendremos que darle a cada una de ellas una por una. Escena Slide Izquierda, sabemos que tiene que ir a la escena Cierre. Vamos a darle 2 segundos también, que vamos a decirle que sea con Mover. Y por último, de escena Cierre a escena Webcam, después de otros 2 segundos, en este caso será la transición Mover Webcam. Y vamos a probar. Yo estoy en la escena 1, después de 2 segundos hace el zoom. Viene el slide, hacemos el zoom out y vamos a la segunda cámara. Y ya está, hoy han sido 3 plugins, pero como habéis visto, dificultad prácticamente negativa. Así que no perdáis la oportunidad de experimentar, de probar y de dar dinamismo a vuestro OBS y vuestras retransmisiones en Twitch. Yo sin más me despido, no sin antes pediros un buen like si este vídeo os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¿Y qué os voy a decir que no sepáis ya? Que os suscribáis si os gusta lo que veis, le deis like al vídeo y también no perdáis la oportunidad de seguirnos tanto en Twitter como en Instagram como en el reciente TikTok. En este canal tendréis vídeos de todo tipo.